dos juntos, pues. Con la Gaby, con la Gaby. Una, dos. ¡Eso! Así me gusta que no se rajen. Goddamn, eso está bien. ¿Está bien fuerte? No soy nada, hombre. Aquí, amigos, andamos subiendo las maletas al taxi. Chao, dar tu maleta. ¿Eh? ¿Sabes quién más va a ir arriba? ¿Qué? Tú. No. ¿Vamos a volar? No, pero las va a amarrar. Güey, mi cabello ya está todo sudado, empapado de la humedad. Amigos, pues ya estamos en Puerto Vallarta. Estoy chorreando. ¿Cuál pedal? César, ¿cómo vas? Tengo un cachorro. Allá enfrente. Estoy afuera del carro. Sí cabemos. Entra. Andamos todas desgreñadas, pero está bien. La neta. Mira, ambiente. Oye, ya me vi. Tírate, Gaby, tírate a la alberca, tírate. Mi amor. ¿Por qué estás aplaudiendo lo mismo que yo? Pues tú me copiaste. ¡Está la banda! ¡La banda! ¡Ya se armó! Ahí está, en la vía. En el mar la vida es más sabrosa. Y andamos enfiestado. Sola. La patita. Yo primero. ¡Quítese! ¡No! Este es el balcony. Mira, espérame tranquila, me vas a chocar. De aquí se puede apreciar una caminadita hacia el mar y el playa. ¡Wow! ¿De aquí qué? ¿Hay tendederos? Oye, que hay tendederos. Sigamos con el recorrido. Aquí estoy yo. Aquí está una mini cocina. Aquí está el Carlos. Neta Lilian. Aquí está la sala. Muy cool esto. Y aquí está otra cama. Y aquí estoy yo. Otra vez. Pues ahorita vamos a ir a caminar, a turistear en Puerto Vallarta. Pero primero vamos a tomarnos un shot. Esta parte del vlog verán que ya valió verga. Y pues sí, después de muchos shots y shots y shots, valió caca. Segundo día, pero andamos muy crudos. ¿Qué dice la cruda, amiga? Estamos perfectas. ¿Qué dice la cruda? Vamos a decir malo el estómago. Gracias. Ayer todos con actitud y hoy todos muriendo. Sonríele, Carlos, a la cámara. Estoy sonriendo nomás que estoy con cubrebocas. Todavía para poner. Yo ahorita me lo voy a poner el mío. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a las motos. Vamos a hacer un paseo en moto y después en un barquito, creo. Entonces ahorita no les voy a poder grabar en la moto porque me va a dar en la madre.
si les grabo, pero lo del barco sigue. Ya traemos el casco. Oye, se quitaron ya los... Vamos a saltar un barco. Ya traemos el cascón para que no vaya a pasar nada, para que no descalabrarme. Son los gogos. ¿Cómo te ves? ¡Wow! Vas a ir a la construcción. A ver, Gaby. Ya no vamos a la construcción. La que toma como el bañil. Yo no tomo como el bañil, amigos. Yo ni tomo. Ok, ya nos vamos, amigos. Amigos, aquí andamos en lo de las motos. Aquí andamos en lo de las motos, pero... A mí me duele mucho el dedo de estarle apretando la moto, pero les voy a enseñar poquito. Voy a enseñar. Miren, miren. A ver. A ver. ¡Ay, pobrecito de niño! Miren, miren. ¡Wow! Wow. Mira, traigo... ¡Ah! Todo traemos marcado, todo. Tres del casco, tres de los gogos ahí. Yo no sabía que íbamos a venir a esto, entonces no traía un outfit preparado para la ocasión. Yo tampoco. Pero aquí lo... Aquí se parecía que sabía, mira. Pero no nos dijo así nosotros. Amigos, aquí estamos en esta tipo... Aquí vamos a comer. Es una tavern. Es una tipo... Tipo no sé qué. Yo le soy fiel. Voy a empezar a hacer TikToks aquí mismo. Vea, vea, vea. Y se ve más chido aún en persona. Está muy bonito, amigo. Está muy bonito aquí. ¿Cómo tú? Está bien padre. La verdad no esperaba. No esperaba esto tan hermoso. Aquí andamos con la bandana. La abandona, que suena. Amigos, les platico que cuando estábamos así en el camino, como que hay muchas piedras así. Así como que me daba un poquito de miedito. ¿Te miraba? Sí, porque... ¿Te atrasabas? Me atrasaba y luego casi le chocó al César. Luego, no, yo estoy así como que... Y sale el lirio, sí, ya no más. Es que hay muchas piedras, miren. Ya salimos de eso de las motos. Estuvo bien padre, la verdad. Estuvo muy padre. Ya se le bajó un poquito la cruz. Pero ahora lo que sigue es que nos vamos a pasear. No sé si es lancha o bote, ¿qué es? No es sé. Un bote. Es un bote. Nos vamos ahorita obviamente me va a cambiar. Nos vamos a poner el traje de baño. Y ahí nos vamos a estar hasta la tarde. Estamos esperando a los demás porque nos venimos separados en otro taxi. Playita. Allá vamos a ir ahorita en uno de esos botes. Traje sombrero para la playa. Padre, mamón. Cristian. ¿Alguien que no te crees? No, pero no vamos a grabar video mañana. No vamos a tener. No mames, güey. Pareces Gasparín, güey. Quedaba todo raro el culo. Ya nos van a llevar al botecito donde vamos a ir. Al botecito. Uy, se marea mucho aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita con el agua. ¡A tu paso, a tu pasito!
Ya lo hice. ¡Andre! ¡Capitana! ¿A dónde vamos? Aquí va su capitana Lilian Triago. ¡Dale vuelta! ¡A la bomba! ¡Dale vuelta! No, no creo. No, porque está bien caliente esta mujer. Ya puedes saltar. Oye, Trine. Hey. ¿Te doy o no? El Carlos Sur, que también tiene. ¿Quién sigue, muchachos? ¿Quién sigue? Tú, Charlie. ¿Ya por qué, verga? El Carlitos, que me mete. El Cristian por hablador que le dio un 2. Ah, yo no me voy a quedar aquí. Vamos a dejar un rato, amigos, a explorar a esta, a caminar, a esta islita, playita. Allá. Amigos, ya estamos aquí muy relajados. ¡César! ¿Qué estás viendo? Le damos un fuerte aplauso primero al capitán de la embarcación. ¡Vámonos, resto! Pues ya se acabó este viaje, amigo. Ya estamos llegando al final del bote, pero el party sigue. ¿Por dónde se sale aquí? ¡Tan rojo! Machín. Yo todavía no sé si me quemé. No puedo verme. ¿Qué sigue de aquí? El club. Aquí sigue ir a un restaurante italianini y de ahí... ¿A un restaurante qué? A un restaurante y te a la niña. No, y una pastini. Simón. ¿Y luego? Una pastini con una pizzini. No. No. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿No qué? No. ¿No qué, güey? ¿Cómo estás hablando? Ya no. Mejor no hablas. Y de ahí nos vamos a ir al club. Vamos a ir al punchis. Clap. Y nada, que te llegamos a dormir. ¿A dormir? Amigos, miren todo lo que veníamos de otro lado. ¿Y si nos atacan? ¿Hacen algo? No hacen nada, oiga. ¿Sí lo podemos tocar? Pero si la llego a tocar, ¿me muerde o no? ¿Quieres touch it? ¡Ay! Las está espantando. Ahora sí. ¿Estás cansado? Oye, es una iguana. Me estoy moviendo los lentes. Canto del sol, ¿verdad? Canto del sol. No te duermas. No te duermas. Me duelen los pinches brazos. Voy a ir a comer. Amigos, me acabo de salir de bañar. Y miren, mi nariz de Rodolfo el Reno. Me quemé bien feo. Y se me marcó el bikini. Estoy rojísima. Les juro que me puse bloqueador así. Bien. Pero es que tuvimos demasiadas horas en el sol. Y ahora voy a tener esto. Todas estas vacaciones. Todos andamos bien quemados. Bueno, ya me voy a arreglar, bye. Estamos listos para salir al club. Vámonos. Ah, mira, aquí podemos enseñar todos nuestros outfits. Y el cochinero también de atrás. El cochinero, ignórenlo porque nos acabamos de alistar. Estamos posando muy bien. Divas. Oh, qué hermoso. Empoderadas, reinas. A triunfar. La mala noticia es que hay una tormenta afuera. Tormenta electrónica. Entonces, hay una gran posibilidad de que no hagamos nada, pero nos vamos a tomar una foto muy bonita. Ok, a ver qué pasa. Pero por mientras... ¿Qué sientes de que no va a haber cena ni antro? Sí.
cenar en antro? Sí. ¿Tú estás contenta? Ya ni quería salir. Yo sí estoy contenta ahorita. Ando muy quemado. Me duele la pinche espalda, manchín. Pero lo que sí tengo es hambre. Amigos, con la noticia que está inundado de tan fuerte, miren, está hasta la policía ya y, o sea, no vamos a poder salir y hacer nada. Aquí vamos a ver si nos pueden traer, no sé, una pizza o algo, si es que hay, y si no, pues ya, vale todo. Les estoy diciendo que está inundado y ya no podemos salir. ¿Qué opinas de todo esto? ¡Iniciamos con la noticia! Los perros no pueden salir a comer porque está inundado. Más al regresar. ¡A la verga! Ese fue tipo... Mira, el Cristian de baño estaba listo. Muévele, Cristian, para el vlog. Andaba estrenando zapatos. No, yo no me cambié para la foto, pero... No, yo también. No, lo malo es que valió madre nuestra noche de antro, pero nos íbamos a ir de antro hoy. Íbamos a ir a cenar, luego al antro, pero... Valió. Madre. Valió. Trueno. Caca. Mucha agua. Mucha agua. Un último closet de mi vestuario. Porque lo amé mucho. No lo puedo disfrutar, pero voy a posar. Amigos, pues cambio de planes. Siempre sí salimos, vinimos a cenar. Siempre sí encontramos Ubers. Pensamos que no iba a haber Ubers porque estaban unas calles inundadas. Pero nomás caminamos un poco más y agarramos el Uber y todo bien. Ahí está el Carlos. Va a agarrar una mesa. Pero ahora sí, hace nada. ¡Wow! ¡Qué fancy somos! Este restaurante se llama La Vaca Mu. La Vaca Mu, la misma vaca. Tengo una vaca, le echará una vaca. Se llama La Vaca Argentina. ¿Alguien de ustedes le mandó a Ali Carlos un mensaje que le recomendaba este lugar? Y pues venimos. ¿Pero qué será? ¿Muchacha o...? Espero que sea hombre. Carlos, ¿quién te mandó un mensaje que viniéramos aquí? ¿Hombre o mujer? Muchacha. Llegó la comida. Chile, Leon, déjame algunos pedazos para... Mataron todos los... Bueno. Amigos, ya ando lista, bien ensombrerada, bien empoderada, bien... Bien listo para turistear. Bueno, ayer ya no les grabé porque... Ya ven que les dijimos que siempre sí pudimos ir a... Que siempre sí pudimos... ¡No puedo hablar! Ya ven que les dijimos que siempre sí salimos a cenar. Y queríamos ir al antro después, pero aquí todos cierran a las 12. Entonces ya no teníamos a dónde ir. Y ya, nomás nos vinimos al cuarto. Muy relax. Los siguientes dos días vamos a ir a Guadalajara. Ahorita vamos a ir a Tequila. Y luego vamos a ir, ¿cómo se llama la otra ciudad? ¿Cómo se llama? El otro pueblito. La mamá. De ahí cabañas y todo eso. Pero amigos, este vlog va a ser de dos partes. Hasta aquí llega la primera parte. Y lo que resta de estas vacaciones estarán en la segunda parte. Así que nos vemos en el otro video. Diles que nos vemos en la próxima. Ay, licenciada Gabriela. Ya, terminé este vlog. Ya se acabó este vlog. Qué bueno, ya estamos. Grabar a mí. No, porque ya empieza la segunda parte. No. Este vlog es dos partes. ¿Sabes, Bles? Por eso casi no les he grabado en este viaje, porque ahí está el César y luego está la Lilian grabando. Es la primicia mía de mi vlog. Entonces, te puedes anunciar, César, si quieres. Me puedes decir. Me dejan hablar, Cristian. Ahorita ya déjame grabar un par. Nos vemos en el siguiente vlog. Espero que les haya gustado este vlog. No olviden dejar su like y su comentario, suscribirse y activar sus notificaciones. Nos vemos.